Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy estamos en la serie de Tejemos lo que me compartes. Esta blusa me la compartieron y yo con mucho gusto la tejo para ustedes. Está hecha en una pieza, está muy bonita, son unas trenzas increíbles y les va a quedar hermosísima para este verano. Déjanlas en todos los colores. Oigan, les quiero decir que se suscriban a mi canal, que es totalmente gratuito, y que me manden un mensajito, regálenme un like y activen la campanita. Bueno, pues ahora sí les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta blusa: vamos a ocupar 400 gramos de hilaza, es hilaza de un grosor medio, y un ganchillo del número 3 1/2. Bueno, pues ahora sí, cuanto antes empezamos. Esta blusa la vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo y vamos a tejer una cadenita que mida alrededor de nuestra cadera. Yo voy a tejer una talla mediana y tejí 160 cadenas. Las cadenas deben de ser bien flojitas. Cuando terminemos de tejer el número que necesitemos, vamos a cerrar con un punto deslizado lo más derechito que se pueda la cadena. Vamos a tejer 3 cadenitas y vamos a tejer un punto alto en cada cadena. Miren, ya terminé la vuelta de puntos altos. Voy a cerrar con un punto deslizado, revisando que esté todo mi tejido bien derechito, que no esté torcido. Y vamos a empezar a tejer el resorte. Vamos a levantar el punto y 2 cadenitas, ¿sí? Y ya vamos a tener nuestro punto en relieve, el primero. Vamos a tejer 2 por arriba y 2 por la parte de abajo. Miren, metemos por atrás de nuestro tejido, como que abrazamos el punto, ¿ya vieron? Así. 2 y 2 por arriba y 2 por abajo. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta. Antes de cerrar, hay que revisar que todos los puntos vayan 2 por arriba, 2 por abajo, porque ¿qué creen? Que yo ya me había equivocado y tuve que regresarme. Ahora, vamos a volver a revisar que no esté torcido y ahora sí cerramos con un punto deslizado aquí en la parte de arriba donde iniciamos. Y vamos a volver a iniciar de la misma forma, levantando el punto, tejemos como un medio punto, 2 cadenitas, y este ya sería como el primer punto en relieve. Este sería el segundo. Y volvemos a tejer los puntos que están por abajo, los vamos a tejer por abajo, y los puntos que están por arriba, ¿sale? Bueno, vamos a tejer 4 o 5 vueltas dependiendo el ancho que ustedes necesiten su resorte. Miren, ya tenemos 1, 2, 3 y 4 vueltas. A mí ya me gusta en este tamaño. Ahora vamos a iniciar tejiendo la puntada. Vamos a subir con 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada y nos vamos al mismo punto. Vamos a tejer un punto largo, sacamos 2, 2 y 2, ¿sí? En el siguiente punto tejemos 2 puntos largos igual. Acuérdense, es doble lazada 1 y 2. En el siguiente punto, 1 y 2. Ay, perdón. En el siguiente, ay, amiguitas, no sé qué me pasó. Bueno, en el siguiente punto nuevamente un punto largo y otro. Si se fijan, pusimos 2 puntos en cada hoyito. Son 3, a ver, miren. Son 3 hoyitos y son 6 puntos. 2 en el primero, 2 en el segundo y 2 acá. Ahora vamos a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Doble lazada y contamos. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7 y en el 8 volvemos a tejer dos puntos largos. 1 y 2. En el siguiente punto, dos puntos largos. Ay, no me puedo reponer. Siento muy bien la garganta. Una disculpa. Y ahí está, ¿sí? Volvemos a tener nuestros seis puntos largos. Acuérdense, doble lazada. Dos puntos en cada espacio. Entonces, nada más ocupamos tres espacios. Volvemos a tejer 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble lazada y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el número 8 volvemos a tejer. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta, ya uní aquí con un punto deslizado, me quedó exactito, ¿eh? Los mismos puntos, todo exactito. Ahora unimos aquí con un punto deslizado. Y ahora fíjense, nos vamos a deslizar 1, 2 hasta el tercer punto. Porque ahí es donde vamos a empezar. 1. Aquí estamos ya. 1, 2 y en el tercero. Levantamos el punto. En el tercer punto levantamos, tejemos como si fuera un medio punto y tres cadenitas más. Lazada y tomamos el segundo punto también en relieve. Ahorita estamos trabajando puntos altos, ¿sí? De tres sacadas. Lazada y nos vamos a regresar a tejer los que dejamos acá. Primero el del lado derecho, como que vamos a cruzar los puntos. Y luego el del lado izquierdo. Son los dos puntos que quedaron pendientes, ¿se acuerdan? Que nos pasamos. Nos va a quedar así, miren, como cruzadito. Y ya estos dos puntos que nos quedaron, los vamos a tejer. Normales, nada más que sí en relieve. Nos va a quedar así. Una crucecita y estos puntos normales. Volvemos a tejer 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 y en el tercero lo vamos a tejer en relieve. El cuarto también. Y luego por arriba nos vamos a cruzar a tejer los dos que dejamos acá. 1 y 2. Y luego tejemos los dos últimos normales. Bueno, pues así de esta forma nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. 8 cadenitas, la cruz, los dos normales y nuevamente 8 cadenitas. Miren, ya terminé la vuelta, uní con un punto deslizado y ahora vamos a iniciar. Ahora vamos a invertir. Empezamos con la cruz y luego los puntos normales. Ahora vamos a hacer puntos normales y luego la cruz. Entonces vamos a levantar este punto. Ah, y les quiero decir otra cosa. Aquí hicimos un punto alto, pero ahora vamos a hacer un punto largo. Una vez lo vamos a hacer largo y otra vez nada más alto. Miren, fíjense cómo le hice. Metí por abajo. Ay, Dios mío. Metí por abajo. Saqué. Como si hiciéramos un medio punto, ya queda levantadito. Y tres cadenitas más. Ahora vamos a hacer doble lazada. Vamos a hacer el punto largo como lo hicimos abajo, ¿se acuerdan? Metemos, sacamos
2, luego 2 y luego 2. Aquí ya tenemos nuestros dos puntos normales. Ahora vamos a hacer la cruz. Primero vamos a tejer estos. Y luego nos venimos a tejer estos de acá. Ya saben, primero el de... Ay, pero es doble lazada, se me olvida. Doble lazada y acá. ¿Ya vieron? Los dos puntos normales y la cruz. Ahora, 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble lazada y vamos a hacer los dos primeros puntos que serían estos normales. Pero ya saben que en relieve. Estos serían, luego estos son los del medio y los de la otra orilla. Entonces acá tomaríamos estos puntos normales. Siempre se me olvida cargar doble, perdón. Aquí ya tenemos los puntos normales. Ay. Ahora la cruz. Primero tejemos estos y luego nos regresamos a tejer estos. Se me olvida. Doble lazada, nos vamos acá, sacamos 2, luego 2 y luego 2. Nos vamos a regresar a tejer estos otros puntos de acá. ¿Sí? Y volvemos a tejer 8 cadenitas y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a tejer una vez, una vuelta así y una vuelta así. Una vuelta de punto largo y una vuelta de punto alto. Si quieren, déjanlos de dos sacadas para que nos quede más chaparrito. El chiste es que nos queden estas cadenitas más juntas. Esta sea más separada. Entonces, yo la próxima vuelta la voy a tejer en punto alto, pero lo voy a sacar en dos para que me quede más chaparrito, ¿sí? Voy a terminar la vuelta y nos vemos para que tejamos junto la que sigue. Miren, ya terminé la vuelta y ahora vamos a invertir. Ahora vamos a empezar primero con la cruz y luego con los puntos normales. ¿Se acuerdan que nos deslizamos hasta el tercer punto? Este es el que tomamos en relieve. Y ahora acuérdense que vamos a hacer puntos de dos sacadas para que nos quede más chaparrito. Y vamos a hacer una vuelta con puntos altos de dos sacadas y otra vuelta con puntos largos, que serían con doble lazada. Y acá. ¿Sí? Y así nos vamos a ir invirtiendo y vamos a seguir siempre tejiendo dos cadenitas, nuestros puntos cruzados. Una vez cruz, una vez normales y nuevamente 8 cadenitas. Y en la siguiente vuelta lo hacemos con doble lazada para que nos quede más largo, ¿sí? Así vamos a hacer varias vueltas hasta tener el largo del larguito de nuestra blusa hasta llegar a la sisa. Ya tengo bien avanzado mi tejido, pero quiero decirles que siempre pongan un marcador en donde inician la vuelta, porque muchas veces, como tenemos el torcidito de la trenza, no vemos los puntos que están atrás, o nos podemos seguir tejiendo de largo, o podemos al final unir mal, unir aquí o eso. Entonces siempre poner un marcador en donde iniciamos para que sepamos que ese es el punto inicial, que es donde vamos a unir nuestra última puntada de esta vuelta para iniciar la que sigue, ¿sí? Tejer nuestro punto
deslizado. Siempre no se les olvide poner el marcador. Miren, yo ya tengo la altura que necesito. Ustedes, por favor, midan qué altura. Acuérdense que esta puntada ya planchada va a estirar muchísimo. Entonces, sí calculen que no le vaya a quedar muy larga. Porque miren, ya vieron todo lo que estira y se va a ver muy bonito ya. Planchadita está, nada más la vamos a planchar por la parte de atrás, por el parte revés. En esta parte de acá el resorte no, para que estiremos un poquito y se vea bien la forma, ¿sí? Entonces yo ya tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18 y 20 vueltas. Esta es la altura que yo más o menos necesito para mi blusita. Ahora, vamos a separar exactamente a la mitad. Yo ya puse aquí un marcador. Esta sería una de mis mitades. Nos vamos a ir así. Procurando que nos quede la hebra aquí y podamos seguir tejiendo. A ver dónde tengo mi otro marcador. Acá está. Entonces aquí ponemos el marcador y aquí ya vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer por separado. Primero la espalda y luego el frente. ¿Sí? Entonces, como vamos a tejer, ya vamos a tener que ir y regresar las vueltas. Vamos a procurar que los puntos largos nos queden en el derecho y los puntos cortos en el revés. Entonces, ¿saben qué voy a poner acá para empezar aquí con la hebra? Para empezar aquí la vuelta, porque ahorita me toca tejer puntos largos con doble lazada. Entonces tienen que tener mucho cuidado en eso, en siempre poner su marcador. Aquí, por ejemplo, miren, levantábamos el punto. ¿Se acuerdan? Levantábamos el punto así y tejíamos la cadenita. Ahí es donde tienen que poner su marcador. Ahorita ya no lo vamos a hacer porque ya vamos a empezar a tejer de aquí hasta donde esté el marcador y nos regresamos. Bueno, este consejo es para las vueltas pasadas. Ahorita, como yo ya voy a empezar a tejer la parte de la espalda o el frente, que vamos a tejer por separado primero un lado que el otro, entonces yo necesito empezar en esta parte de en medio. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que cuando necesitamos que esta hebra esté en otro lugar, podemos deslizarnos hasta el lugar donde nosotros queremos que empiece la vuelta? Entonces, vamos a voltear nuestro tejido y nos vamos a deslizar hasta la mitad de esta cadenita, que es donde yo quiero empezar a tejer. Este sería el centro. Volteo mi tejido y ya tengo la hebra donde yo necesito. Entonces vamos a iniciar tejiendo. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Doble lazada y vamos a empezar a tejer en donde nos toca. Aquí estaba la cruz y aquí los dos puntos sencillos. Ahora nos toca tejer la cruz de este lado y estos puntos. Y aquí los puntos sencillos. Entonces vamos a tejer primero los puntos sencillos. Que no van cruzados. Que son nuestros puntos normales. Más bien los sencillos normales. Acuérdense que como que se esconde el punto atrás. Entonces búsquenlo, levanten el tejido. Y ahora sí vamos a tejer la cruz. Vamos a tejer primero estos dos y luego nos regresamos a tejer estos dos. Bueno, vamos a recordar aquí tantito esto, esta vuelta. Me regreso a tejer los dos de acá. Ahí
Así ya quedó, vean. ¿Sí? Entonces ahora este punto, esa cadenita va a ser nuestro punto de orilla. Esta la vamos a llevar toda la vuelta para guiarnos, ¿sale? Entonces vamos a terminar la vuelta de esta manera. No, perdón, hasta donde llegamos, hasta donde esté el marcador, que sería la mitad de nuestra blusa. Y ahí nos vemos para que les diga cómo nos vamos a regresar. Bueno, ya llegué a donde está el marcador y vamos a tejer el mismo punto que tejimos al inicio de la vuelta, que es como si fuera nuestro punto de orilla. Vamos a hacer doble lazada y tejemos un punto largo. Bueno, ahora vamos a voltear nuestro tejido, pero quiero que vean que nos tiene que quedar el realce por este lado para que nos siga quedando la misma puntada. Entonces, fíjense, vamos a subir. Cuando tejamos el punto corto, únicamente subimos 3 cadenas. Y cuando tejamos el punto largo, son 5. Entonces vamos a invertir. Aquí era la cruz y aquí eran los puntos normales. Ahora vamos a poner puntos normales y al final la cruz. Entonces punto normal aquí. Normal quiere decir que no están cruzados, ¿sí? Aquí. Ahora vamos a tejer la cruz. Primero vamos a tejer estos puntos de la orilla. Acuérdense, ahora el real se va a hacer por atrás, para que nos quede del mismo lado. Y luego tejemos los puntos que están acá. Si quieren pueden voltear su tejido para que les cueste menos trabajo y vean cuáles son los puntos que van a tejer. Son estos que están aquí escondidos, vean, no se ven, ¿eh? Entonces tienen como que abrir su tejido y estos son los dos puntos que vamos a tejer. Primero uno y luego el otro. No, primero es el otro. Y luego el otro. Sería este. Ahí. Tengan mucho cuidado porque pueden decir, no, ya no veo el punto. Pero sí están escondiditos. 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, vamos a ver cómo nos quedó. Bien, ¿ya vieron cómo el real se quedó igual? Y la cruz la hicimos de este lado y de, no, de este lado es la cruz y de este lado los puntos normales. ¿Ya vieron? Volvemos a empezar. 8 cadenitas. Estos van a ser los puntos normales. Y luego tejemos la cruz lazada y primero estos puntos. Y nos regresamos a tejer estos dos. Ya vieron cómo de este lado sí se ven, pero si volteamos el tejido están como escondidos. Entonces abran sus puntos y ahí atrásito están. Es que como son los que están cruzaditos por atrás, se esconde. Y ya, tenemos nuestra segunda. Entonces volvemos a tejer. Terminamos la vuelta y terminamos con un punto de orilla y volvemos a subir con 5 cadenitas, ¿sí? Y ya el otro lado ya lo vamos a tejer normal como estábamos tejiendo acá abajo. Los puntos los vamos a tomar por arriba, ¿sí? Y ya nos toca regresarnos con doble lazada y los puntos largos, ¿sí? Bueno, así de esta forma nos vamos a ir en recto hasta tener de la medida de la sisa hasta los hombros. Un poquito antes de los hombros, el frente y la espalda sí va a ser un poquito más larga. Yo me voy a seguir tejiendo y ahorita les digo con cuántas vueltas me quedé. Miren, de aquí de la sisa hacia arriba ya tengo 18 vueltas. Nada más que les dije que el frente íbamos a hacer un poquito más corta, porque quiero que tejamos unos tirantes, vean, ¿sí? Entonces tejí 15 vueltas para el frente y luego 3 vueltas más, nada más con uno de los lados. Fíjense, conté 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Vamos a tejer 3 para un tirante, 3 para el otro y vamos a dejar 2. Esto va a ser para el cuello. Entonces vamos a tejer 3 vueltas, nada más con 3 trenzas. Cortamos el hilo y nos vamos a tejer. A mí me falta tejer esta parte, que son las otras 3 trenzas. Para formar la parte de mi cuello, va a quedar esto un poquito escotado para que sobre esto dejamos el granizo. Y vamos a tejer igual, empezar aquí de la parte de en medio para que nos forme una como medio círculo para el cuello, ¿sí? Entonces la espalda va a ser recta con 18 vueltas y el frente nos quedamos con 15 y ya 3 únicamente estas 3 trenzas y 3 del otro lado, ¿sí? Ahora, esta parte de aquí ya vamos a poner nuestra manga, el cuello. Pero antes de eso, tenemos que coser esta parte de acá para unir. Vamos a coser nada más esta trenza, esta otra y esta otra. La parte de las cadenitas no, para que nos quede la puntada igual. Pero eso lo vamos a hacer juntas. Yo ahorita voy a empezar igual que acá. Voy a empezar aquí a la mitad, aquí. Voy a sacar mis 5 cadenitas y voy a empezar a tejer. Voy a ir y venir 3 vueltas. Y ahí nos vemos para coser los hombros y empezar el resorte de las mangas y del cuello, que van a ser de la misma manera como tejimos la parte de abajo. Otra cosa les quería decir. Esto es como si fuera un chalequito o una blusa de manga corta. Pero si ustedes quieren, pueden agregar aquí manga con esta misma puntada y se ve muy linda también. Yo no le voy a poner manga, únicamente va a ser como blusa, como chalequito. Miren, con una agujita de caneva, estas de hoyito grande, vamos a ensartar. Cuando terminen, corten su hebra larguita al final para que con esta misma cosamos los hombros. Entonces ensartamos la agujita y vamos a coser únicamente esta trenza, aquí las cadenitas no. De abajo hacia arriba, acuérdense siempre para que no nos quede borde. Miren, cada vez que terminen una trencita, como que rematan su tejido, su costura, y se van a pasar a la siguiente para no estar cortando el hilo en cada trencita. Nos vamos a pasar con un hilvancito. ¿Sí? Para que no esté... Que le jalan bien para que no quede fruncido ni quede ni los salidos tampoco. Entonces aquí, pero sí es bien importante que hagan un nudito acá para que ya no se jale, ¿sí? Y ahora sí cosemos la siguiente trenza. Vamos a coser los dos lados. Acuérdense que son 3 trenzas de este lado, 3 del otro. Y nos vemos para hacer el terminado de las mangas y el cuello. Miren, ya tengo cerrado los hombros. Este es el cuello. Tienen que tener cuidado que les quepa la cabeza, ¿eh? No vayan a dejarlo muy chiquito y que no vaya a caber. Y este es nuestro brazo. Entonces ahorita vamos a tejer una vuelta de medio punto y sobre ese vamos a tejer los puntos altos para empezar el resorte. En las mangas tenemos que ver cuántos puntos son de una manga para que nos queden la otra manga completamente igual. Entonces vamos a contar cuántos puntos nos quedan para que nos queden igual. El cuello, pues ese no importa porque nada más es uno, pero si ya no lo vamos a apretar porque sí veo que queda un poco ajustado, pero está perfecto, ¿eh? Entonces voy a tejer la vuelta de medio punto, la vuelta de puntos altos y luego nos vemos para volver a recordar lo que es el resorte. Miren, el medio punto lo vamos a ir tejiendo sobre las cadenitas y sobre las trenzas, todo alrededor. Este es el cuello, ¿sí? Vamos a tejer todo alrededor, un medio punto, hasta tener toda la vuelta. Yo aquí ya casi llego.
Una que otra cadenita sí me fui saltando. Y aquí ya miren, aquí ya llegué hasta donde empecé. Vamos a unir con un punto deslizado. Y revisan si les cabe la cabeza, porque si yo veo un poquito justo el cuello, yo ya lo revisé y si está bien. Ahora vamos a tejer tres cadenitas y vamos a tejer un punto alto en cada hoyito. Miren, ya terminé la vuelta, entonces voy a unir con un punto deslizado. Acuérdense, si están tejiendo la manga, cuenten cuántos puntos son para que la otra nos quede igual. Yo estoy tejiendo el cuello, así que no hay problema. Los que me queden está bien, nada más no reducir tanto. Vamos a tejer igual que tejíamos la parte de abajo. Subimos nuestro punto y vamos a tejer dos puntos por arriba y dos puntos por abajo, ¿sí? Las vueltas que necesitemos, si queremos las mismas vueltas que tejimos aquí en la parte de abajo, bueno, pues tejemos las mismas. Y esto va a ser en el cuello y en las dos mangas. Acuérdense cuando terminar todos sus resortitos, rematar muy bien todas sus hebritas, todas estas hebritas, rematarlas con su agujita de caneva. Hay que darle una planchadita a vapor, pero por el lado revés, por el derecho no, porque van a apachurrar el tejido de las trenzas y va a perder su magia. Entonces hay que darle una planchadita ligera por la parte de abajo, sobre todo en esta parte de acá que tejimos en redondo, que miren, sí da un poquito de sí, ¿sí? Y ahora sí, pues vamos a ver qué tal nos quedó. Pues muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero les haya gustado la puntada. Oigan, esta puntada la pueden ocupar para muchísimos proyectos, ¿no creen? Así que las invito a que la tejan. Está hermosísima, me encantó y está súper fácil. Bueno, pues ahora sí nos despedimos y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.